muchísimo en estos momentos es que los directores de la base militar tienen video de lo que aconteció esa noche. ¿Te das cuenta? Es increíble. Y uno le da pena, Erlen, ¿verdad? Sacar esas cosas. Pues yo estuve preso. Y te voy a contar una anécdota cuando yo estuve preso. Marlene, mi esposa, ¿tú la conoces? Claro. Marlene, mi esposa, un día se quedó en la cárcel.
pero se quedó escondida ella, porque a mí me operaron de los dos ojos. Y yo no sé qué hizo Marlene, ella entró y salió varias veces para confundir a la gente y se quedó, una noche se quedó. Y nosotros nunca salimos y se quedó, ¿cómo se llama? A riesgo de nosotros, pues, porque me estaba atendiendo porque a mí me habían operado esa noche. Ese día, pues, y ella se quedó en donde estábamos presos, en el Lino de Clemente, que estábamos presos nosotros. Ella entró y salió varias veces para confundir a los de ellos, no, que comprando la medicina, no, y comprando medicina. Y de repente se quedó. No salió más. Y no, como no pasaron revista, porque yo estaba encerrado en una cosa para que no me pegara la luz. Y ella no salió más. Y ellos no lo detectaron. Si lo hubieran detectado, sale, pero no la detectaron. Pero hacer esto, compañero, hacer esto y además decir que el coronel Miranda los está atropellando, que la tiene presa, privada de la libertad, le dio la vuelta al mundo, una información que es mentira, hermano. Mira cómo montan una olla contra ellos mismos, porque eso se le revierte. Y ella lo advierte, ella dice, ellos tienen grabación de todo, claro, tenemos grabación de todo. Pero qué bueno que hayan pasado ese video, porque ya todos los medios habían sacado pues la versión interesada que tenían multada a ellos. Sí, y no solo interesada, sino malintencionada. 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 Pues.